Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les he traído un nuevo video, esta vez es un video para Navidad, ya que se acerca y estoy muy feliz porque es una de las épocas más bonitas que me gustan. Como pueden observar, este maquillaje es bastante dramático, bastante de fiesta. Hice los ojos plateados gracias a la ayuda de Kiko, que es una crema, una base cremosa para el ojo que ayuda a adherir las sombras y que me encanta bastante. Y gracias, Nurio, por haberme el enviado. Y también quise poner las mejillas bastante rosadas para que se vea el aspecto bastante juvenil del rostro. Y para ello me ayudé gracias a Elf, la marca Elf, con este rubor tan bonito que espero que lo puedan observar ahí. Se ve bastante bonito. Y en los labios me puse un labial bastante bonito que me encanta. Se llama Cherries in the Snow y es de Revlon. Y le agregué un poquito de brillantina roja para que se vea bastante festivo, bastante bonito el look. Espero que les guste, espero que se diviertan, espero que les haya gustado un poquito esta nueva manera de filmar el video. Quería hacerlo un poquito distinto a lo que usualmente hago. Y nada, me despido, disfruten el video. ¡Mua! Les dejo un beso enorme, cuídense mucho, que tengan una bonita Navidad adelantada, disfruten de todas las fiestas y pues nada, nos vemos en un próximo video. Nos vemos, adiós. Ok, para crear un lienzo en blanco en todo nuestro párpado, lo que vamos a realizar es aplicar un poquito de una base cremosa en color blanco en todo el párpado. Ustedes pueden aplicar un jumbo de NYX o pueden saltarse este paso e ir directamente a aplicar la base en color plata. Ahora recuerden que como estamos tratando de realizar un maquillaje bastante brillante y vamos a utilizar colores suaves, queremos que resalten y por ello utilizamos las bases cremosas. Enseguida voy a aplicar la base cremosa de Kiko en color plata. La voy a aplicar, como pueden observar, desde el centro de mi párpado y la voy a estirar hacia atrás. La parte de adentro no la voy a cubrir porque quiero que se vea un poco más blanca. En el centro de mi párpado voy a empezar a aplicar la sombra plateada, que en mi caso va a ser esta sombra bastante bajita que se llama Electra y es de MAC. La voy a aplicar con un pincel plano para poder distribuirla perfectamente e ir aplicándola a toquecitos. Voy a traerla hacia la parte de atrás y voy a dejar toda el área cubierta perfectamente. A continuación voy a agarrar una sombra gris un poco más oscura. Esta sombra es de la marca Candy Curl Makeup y como pueden observar con un pincel difuminador simplemente la estoy aplicando desde el extremo de mi ojo hacia la cuenca. De esa manera voy a darle un poco más de oscuridad a esa área. Voy a crear un poquito de un efecto ahumado que se ve tan bonito para este tipo de maquillajes. Y vamos a darle también un poco de contorno a nuestra cuenca del ojo para que tenga mejor forma. Recuerden que al aplicar la sombra en el área externa de nuestro ojo hay que aplicarla simulando golpecitos hacia adentro. De esa manera vamos a crear un mejor efecto de ahumado. A continuación vamos a iluminar un poco el ojo y para ello voy a aplicar una sombra mineral bastante clarita que se llama Angelic. Esta sombra es de Elf y como pueden observar la voy a aplicar en el área interna de mi ojo para darle un poco más de claridad y que ayude a que mis ojos se vean mucho más grandes. Para mezclarla con el color gris simplemente volteemos nuestro pincel y sigamos dando golpecitos. Ahora vamos a darle un poco de color a nuestra cuenca del ojo aplicando una sombra que sea café pero muy parecida al color de nuestra piel. No queremos aplicar tanto color en esa área. Ahora vamos a iluminar el huesito de la ceja con un poquito de un color blanquecino, puede ser un color beige, un color vainilla, incluso un color dorado también, ¿por qué no? Vamos a iluminar el huesito de la ceja para crear un poco más de luminosidad en este maquillaje y que nuestra ceja también resalte. A continuación voy a volver a oscurecer el área externa de mi ojo porque quiero que se vuelva bastante ahumada. Y enseguida voy a pasar a delinear mis ojos. En este caso he decidido utilizar este delineador de la marca Physicians Formula, ya que es un delineador que tiene pequeñas partículas en color rosa que se ven muy muy bonitas cuando alguien está muy cerca de uno.
Voy a empezar a hacer una línea muy fina al comienzo de mi ojo y a medida que voy llegando hacia el extremo exterior voy a empezar a engrosarla. De esa manera voy a poder crear mejor la forma de un rabito en la esquina externa de mi ojo para que mis ojos se vean un poco más rasgados y tengan esa sensación de ojos almendrados que se ve muy bonito. Cualquier exceso lo podemos simplemente limpiar con un poquito de una toalla de bebé. Y si desean también con un poquito de removedor de maquillaje. Vamos a aplicar máscara de ojos y a continuación también vamos a aplicar unas pestañas postizas que sean un poquito naturales porque no queremos hacer que el look se vea demasiado trabajado. Estas pestañas son de la marca e.l.f. Son las pestañas entre comillas dramáticas, pero en realidad se ven súper naturales, así es que se las recomiendo con los ojos cerrados. Ahora vamos a movernos al área inferior de nuestros ojos, donde vamos a tomar la sombra grisácea más oscura y la vamos a empezar a aplicar en la línea inferior de nuestros ojos, llegando hacia el centro de la misma línea. Vamos a oscurecer esta área para crear un poco más de profundidad y que el ojo tenga mejor forma. A continuación vamos a tomar la sombra más clarita, la gris más claro. Y la vamos a aplicar en el área interna hasta llevarla al centro nuevamente para que se funda con la sombra gris más oscura. Recuerden que para este trabajo es muy bueno utilizar un pincel pequeñito. A continuación voy a aplicar máscara en mis pestañas inferiores y no se asusten, este aparato es un aparato muy bueno. Se llama Mascara Guard, lo pueden conseguir en eBay y como pueden observar ayuda a que no se transfiera ningún rastro de máscara de ojos en la piel. Vamos a aplicar un poquito de lápiz blanco en nuestra línea de agua o en nuestro waterline. Asegúrense de utilizar un lápiz que sea a prueba de agua. Y ahora sí vamos a movernos a realizar nuestro rostro. En este caso voy a cambiar de base. Esta vez voy a utilizar la base de CoverGirl. Y la voy a aplicar dando pequeños golpecitos con un pincel que sea bastante tupido y bastante grande. Este pincel es para aplicar el bronceador, pero yo he encontrado que funciona muy bien para aplicar las bases en crema. Como pueden observar, estoy aplicando también la base en el área del cuello, en el área de la frente, en el área de las orejas, porque queremos dejar un efecto perfecto en toda nuestra piel. Luego de haber aplicado el polvo, voy a aplicar un rubor en color rosita. Lo voy a aplicar sonriendo y lo voy a depositar exactamente en esa bolita o esa manzanita de las mejillas que se forma cuando sonreímos. De esa manera vamos a crear el efecto de juventud. Nuestras mejillas se van a ver bastante rosaditas y va a complementar perfectamente con el maquillaje de los ojos. Perfecto. En cuestión de labios, esta vez vamos a crear algo bastante dramático. Vamos a empezar delineándolos para que obtengan una mejor forma y que todas las comisuras de los labios estén bastante cubiertas con color. Como vamos a estar aplicando un lápiz labial que es bastante cremoso, necesitamos primero delinear nuestros labios para que no se salga el labial por ninguna parte de nuestros labios. Ahora voy a aplicar el labial, que como ya les expliqué, es bastante cremosito y no quiero que se me salga. Lo voy a aplicar con bastante precaución. Y si ustedes desean, también les recomiendo aplicarlo con un pincelito para que sea mucho más fácil la aplicación del mismo. Ahora vamos a aplicar un poquito de brillantina en los labios. Esta brillantina no es para hacer manualidades, es brillantina cosmética, es decir, brillantina que se puede utilizar para hacer maquillajes. La voy a aplicar dando unas pequeñas golpecitos en mis labios para que se adhiera con el labial que es bien cremoso. Asegúrense de que cuando estén haciendo ese tipo de maquillaje no vayan a beber ni vayan a comer nada, puesto que después van a estar ingiriendo la brillantina y va a hacer que la comida no sepa tan bien. Voy a terminar con un poquito de brillo labial, que a su vez tiene bastantes partículas de glitter o de brillantina.
Y básicamente eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por verlo y por comentar. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.